Mercado, la tierra de Atención, mascotas. balón al área, el tiro de libre. ¡Gol! ¡Gol de plaza! ¡Gol de plaza! ¡Gol de libre! Sacaron rápido, jugaron la pelota sobre la izquierda, desbordó, llegó hasta el fondo Dible, amagó, vino hacia adentro y después sacó un tiro cruzado, estuvo remiso Martín Rodríguez, cerca del vértice del área mayor, sobre el costado izquierdo, con derecha, le dio con cara interna Dible, lo había anticipado el Toto, va a saber que Dible hoy va a jugar bien, Dible la puso en el palo más lejano, no sé si Rodríguez la fue a buscar afuera, pero entró allá sobre la conjunción del palo izquierdo, 1-0 Plaza, 34 minutos, Dible lo hizo 1-0. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Gran jugada de Dible, estaba por izquierda, enganchó hacia adentro, le pegó en chanfle al segundo palo, colocándola en el ángulo superior izquierdo del arco de Rodríguez, que se quedó mirándola. Plaza, segunda llegada, la segunda por Dible, se pone en ventaja ante un Nacional que había jugado mejor. Un golazo del número 11, un golazo de Nicolás Dible, dejó por el camino a Pablo García, quebró de la izquierda a la derecha y sacó un remate en chanfle de pierna diestra con la parte interna del pie para colgar la pelota en el ángulo superior izquierdo, pasó a ganar el dueño de casa en un mal partido. Plaza saca ventaja y se pone 1-0. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 y la 1410, la R y la gran cadena de repetidoras en todo el Uruguay y en el mundo. Con el relato de Marcelo Sansó en una presentación de Antil, avanzamos juntos. Ahora sí se pone en marcha el segundo tiempo. Ya se juega en el Prandi, Plaza 1, Nacional 0, mueve el tricolor. Ya te pregunto, suplentes de Plaza, Alvarito y novedades en el conjunto de Espinel. Tiraron para Treza, Treza mandó para Vergesio, Vergesio para Treza. Treza domina, Treza juega para D'Alessandro, D'Alessandro de primera. Para Armando Méndez, se viene Armando Méndez, pide Fernández, va a pisar el área, vino para Vergesio. Vergesio de espaldas al arco, media vuelta, tiró, pegó en el palo, Treza, ¡gol! Nacional, Alfonso Treza, el floridense Treza, capturó el rebote después del tiro de Vergesio, que dio en el palo, en el caño derecho de Mele, cayendo centro Treza y con arco libre a los 30 segundos. Nacional ya lo empata para que no empiece a desesperar Capucho y tampoco el pueblo tricolor. Treza lo hizo, está 1-1, le viene bárbaro al bolso. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Importantísimo el rápido empate de Nacional al iniciarse el segundo tiempo. Subió muy bien por izquierda Armando Méndez, se la dio a Vergesio, este maniobró, giró, le pegó de zurda, dio en el palo y el rebote lo tomó Treza. Qué lindo que reciba un premio a su enorme esfuerzo Treza, haciendo este gol del empate tan importante para Nacional. Desde el vestuario Nacional encuentra el empate, nadie lo imaginaba, ni siquiera los propios jugadores de Nacional. Primer pelota que toca D'Alessandro, habilita notablemente Armando Méndez, Méndez para Vergesio, el remate en el palo y Treza con olfato goleador, fue más rápido que todo, la mandó contra el parante izquierdo y Nacional ya está empatando ahora en Colonia. Ahora el tricolor tiene otro partido por delante. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansó. Presenta Antil, Antil, avanzamos juntos. Bueno, dale. 7-4. Le va a pegar Neves a la pelota, puede venir el centro, también está D'Alessandro. Hay 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 camisetas de Nacional en el área. Los dos centrales, Marichal más Corujo, más Laborda, más los dos delanteros argentinos, más Piris. Va a pegarle a la pelota Neves con derecha o D'Alessandro con zurda. Si es Neves se va a cerrar. Si es D'Alessandro se irá abriendo. Viene el argentino D'Alessandro. Balón al primer palo. Pide mano penal. Sí, cobró penal, penal Tejera, señoras penal. Y señores. Mano de un hombre de Plaza Colonia. Penal para Nacional. Pide la pelota D'Alessandro. Veremos si Vergesio se lo permite. Toto Claudio. Tiró el tiro libre. Allí D'Alessandro en chanfle abajo. La pelota picó y cuando se levanta el balón, pega en el brazo izquierdo
del hombre de Plaza Colonia, para mí, en el brazo derecho, perdón, de para mí es clara la mano, que está separada del cuerpo y amplía el radio de oposición de la pelota, y de esa manera Nacional dispone de un penal que lo puede poner en ventaja. Sí, el penal es claro, complicidad de este penal, la cancha, pésimo estado del campo de juego, le dejó una mala pasada a Rizzo, Nacional tiene la chance ahora por Vergesio de ponerse en ventaja. 27 minutos, señores, irá Vergesio, quería la pelota de Alessandro, pero el capitán, el goleador, se hace cargo, llegó, tiró, gol, gol de Nacional, Vergesio, el capitán, el cordobés, Gonzalo Rubén Vergesio, aclara con la bandina, arquero contra la izquierda, pelota a la derecha, y Nacional sobre el Río de la Plata, cerca de Buenos Aires, marca Vergesio por el segundo, gana Nacional 2-1, casi 28 del segundo tiempo. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Buena ejecución de Vergesio hacia el parante derecho, fue hacia su izquierda, Mele. Nacional se pone en ventaja al flujo de Alessandro, había sido más que Plaza Colonia hasta ahora. Se hace justicia con el trámite del partido porque en el segundo tiempo Nacional salió decidido a pasarlo por arriba. Es verdad que encontró el gol del empate a los 30 segundos, pero después fue mucho más que el conjunto de Plaza y por un penal bien sancionado, Vergesio de pierna derecha al palo diestro, cambia por gol y pasa a ganar Nacional. De atrás ahora lo gana 2-1. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 y la 1410, la R y la gran cadena de emisoras en todo el Uruguay y el mundo, con el relato de Marcelo Sansó, presentado por Antel. Antel, avanzamos juntos. Lateral.